Palulian, Gatupan Nechan, Chipitilahuan, Kiswelitisurkia, Huachitalian, Metiyulkiwi, Temutewiyapan, Walit, Tipiyanye. Tita Palulina, Gatupan Netan, Ipipilawan, Iweli, Ipuekia, Juan Chitalina, Netiyultiwi, Semusrewiya, Palweli, Tipiyaye, Ti-ti-ya-ye. Chipiayamuchi Yekyuta Tipilsin Juan Sixiwapilsin. Hoy, esta tarde, vamos a empezar a conocer otra forma de saludar. Resulta que nosotros aprendimos a saludar individualmente a una persona. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero hoy vamos a aprender a saludar cuando hay más de dos niños. Cuando tú llegas a la escuela y ves a tus compañeros, o llegas a un lugar donde hay más personas, lo vamos a hacer en plural. Yekyuta Chipiaga Muchi. Buenas tardes, tengan todos. Yekyuta Pispilsin. Buenas tardes, niños. Juan. Yekyuta Sixiwapilsin. Y buenas tardes, niñas. Como hoy nos estamos actualizando, hoy tenemos que saludar. Buenos días, niños. Buenos días, niñas. Buenas tardes, niños. Buenas tardes, niñas. Tenemos que especificar. Ya aprendimos a saludar individualmente, hoy lo vamos a hacer en grupo. Así es que esta tarde vamos a aprender un poquito más, y es una clase de repaso. Poco a poco vamos aprendiendo un nuevo vocabulario, un nuevo taquetzalista. Todos los días van a ir aprendiendo palabras nuevas para que ustedes empiecen a hacer su diccionario. Antes de empezar a la clase, vamos nosotros a ponerle acá la frase. Yekyuta Chipiaga Muchi. Yekyuta Chipiaga Muchi. Buenas tardes, tengan todos. No se olviden que también podemos decir Yektunal Chipiaga Muchi. También Yektayua Chipiaga Muchi. Yektunal Pipilsin Juan Sixiwapilsin. Yekyuta Pipilsin Juan Sixiwapilsin. Yektayua Pipilsin Juan Sixiwapilsin. Las tres partes del día lo podemos hacer con la misma frase. Así es que, como ya se saben, la canción del tema del programa lo vamos a cantar, que dice así. Y
cantemos con alegría. Y el túnel, Tatano y Neto, y Pagui, y Gati y Agui, y Tacuiga, y Mauilpia, Guanosa, mi Maestía, Eje, Eje, Tutaquexalina, Guayulitu, Eje, Eje, y el túnel, y Piagambo, Eje, Eje, y el túnel, y Piagambo. Bueno, volvemos a repetir que este tema lo podemos hacer si estuviéramos en la tarde, tendríamos que decir Yekyuta, Tatano y Neto. Si fuera en la noche, Yektayúa, Tatano y Neto. Lo podemos aplicar según la hora. Repitámoslo. Y si usted quiere, si tú quieres, o ustedes quieren, pueden decirlo en cualquier parte del día, en la tarde o en la noche. Lo importante es que lo practiquemos, oigamos la pronunciación y pongamos en práctica. Y tutan, tatano y neto, y pagi, y gatiawi, y tacuiga, y mahuilpia. Cuando san, y no maestía, eje, eje, tu taquexalina, guayulitu, eje, eje, yekunal chipiagambuchi, eje, eje, yekunal chipiagambuchi. Bueno, también tú puedes hacer este saludo sin necesidad de cantarlo. Yectuna al Tatanoy Neto. Así de sencillo. Bien, como dijimos que es un repaso, para ustedes niños y niñas ya no es nada oculto o que no lo sepan. Pues, o ya, ustedes ya saben qué significa Yectuna, Nunan. Ya saben de qué estamos hablando. Buenos días, mamá. Kentinemi, ¿cómo está? Yekyuta Tamaistiani, Ken Utugay. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo te llamas? Yektayúa Tuta sin Jesús. Buenas noches, Señor Jesús, que podría ser nuestro Padre Dios. Yectunal Roberto. Kentinemi. Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Yectutak María. Kentinemi. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Taxin Julio. Ni agua. Ni agua, Pepe. Esa es la forma en que nosotros vamos a poner en práctica estas prácticas que hemos tenido en la primera y en la segunda clase. Prácticamente este es de la primera, porque decíamos, ¿y a quién vamos a saludar? Bueno, primero en nuestro hogar, a nuestros familiares, papá, mamá, abuela, abuelo, y a las demás personas con quien nosotros compartimos todos los días, así por decirlo. Bien, entonces, nosotros también dijimos que íbamos a hablar de verbos, pero también íbamos a aprender ciertos pronombres personales, naja, que ustedes ya saben que significa yo, y taqua, el verbo comer. Pero si ustedes se fijan aquí en la pizarra, hay una letra N y una I que dice ni. Este es el prefijo sujeto, es un marcador. Miren, cuando yo voy a representar o a decir que estoy haciendo una acción, al verbo le tengo que agregar este marcador ni, porque lo estamos haciendo en la primera persona del singular
y vamos a ser un poco egoístas. Solo yo. Mire, naja ni tacua, yo como, naja ni tejiti, yo trabajo, naja ni maguiltía, yo juego, naja ni cuchi, yo duermo, naja ni guita, yo veo, naja ni mumaistía. Aquí podemos aplicar yo estudio o yo aprendo. Esta palabra podemos pronunciarla de dos maneras. Ni mumaistía, aprender o estudiar. El 7. Naja ni nehnemi, yo camino. Naja ni guni, yo bebo o tomo. ¿Pero qué tomo? Puede ser agua o un refresco. Naja ni guni at, porque agua se dice at, ate. Naja ni guni at. Nosotros en la actualidad pues también podemos decir naja ni guni iayo coca. La palabra iayo es un refresco, si es que estamos hablando de algo de tomar así heladito. Porque también podemos decir naja ni guni iayo et, yo tomo sopa de frijoles, pues, porque como tiene líquido se toma, ¿verdad? Aunque nosotros podemos decir naja ni tacua iayo et, yo como sopa de frijoles, porque también lleva partes sólidas. Pero más se aplica, mire, naja ni guni iayo, yo tomo agua o bebo agua. Bien, también viene el otro verbo que dice naja ni tahuahuasúa, yo escribo. Naja ni hueli, yo puedo. Naja ni tacuiga, yo canto. Naja ni gagi, yo escucho. O como lleva el marcador aquí, de la primera persona del singular naja, y cada verbo tiene que llevar este marcador, ¿no? Y entonces estamos hablando en la primera persona del singular. Un niño me decía ayer de que cómo hacía yo para hacer más, como quien dice, extensa el diálogo o las oraciones. Si con solo esto que tenemos acá podemos expresar más. Por ejemplo, nosotros podemos aquí ver este verbo que está aquí, hueli. Hueli es el verbo poder. Solo así, sin conjugarlo. Pero aquí dice naja ni hueli, yo puedo. Entonces, pero le puedo agregar cualquiera de los verbos acá, solo usando el marcador y el verbo. Un ejemplo, naja ni hueli ni tacuiga. Naja ni hueli, yo puedo ni tacuiga cantar. Yo puedo cantar. Podemos también aquí, naja ni tacua, dijimos et, pero aquí vamos a aplicar solo este verbo poder, naja ni hueli ni tegiti, yo puedo trabajar. Hasta ahí nomás. Naja ni hueli ni guchi, yo puedo dormir. Mire, naja ni hueli ni mumaistía, yo puedo estudiar o aprender. Naja ni nehnemi, miren, yo puedo caminar. Quiero agregarle aquí, más adelante, en la quinta clase, vamos a conocer más palabras, más taquetzalistas, más vocabulario. Entonces puedo decir, naja ni hueli ni nehnemi muhmusta, yo puedo caminar todos los días, porque muhmusta significa todos los días. Mire, naja ni hueli ni nehnemi muhmusta, yo puedo caminar todos los días. Lo mismo naja ni hueli ni tacuiga muhmusta, yo puedo cantar todos los días. Y así escogemos el verbo que le queremos agregar, pero solo con el marcador, y nos vamos a expresar un poquito más completo. Quiere decir que nosotros ahorita estos son los verbos más comunes, y habrán otros que no los hemos puesto acá y que los tenemos que conocer. Entonces, eso ya lo saben ustedes, y espero que estén anotando, porque si no anotan, dice que lo que no se anota se olvida.
Yo tenía un profesor que siempre me decía, marque con rojito, y ya, marcaba con rojito lo que yo estaba aprendiendo. Fíjense que en esta vista, aquí tenemos el signo de interrogación que significa pregunta. ¿Qué es Mutugay? ¿Cómo te llamas? Entonces aquí hay unas frases que nos pueden ayudar. ¿Qué es Mutugay? ¿Cómo te llamas? Mutugay David, me llamo David. Buen taja, ¿y tú? Naja Mutugay Teresa, yo me llamo Teresa. Juan Ini Nenuna, y esta es mi mamá. Yaja Itugay Julia, ella se llama Julia. Cuando nosotros queremos decir el nombre de una tercera persona, siempre tenemos que decir Yaja es la tercera persona del singular. Y cada vez que es una tercera persona, tenemos que agregarle la I. Yaja Itugay Julia, ella se llama Julia. Entonces, nosotros dijimos que vamos a aprender todos los días un poquito. Y en esta clase, que es la número 4, Tamaistilis Nahui, esta es la Tamaistilis Nahui, vamos a aprender un poquito más porque lo estamos repasando. Pero es necesario agregar ciertas palabritas para que nosotros cada día vayamos entendiendo mejor lo que estamos aprendiendo. Entonces, fíjense bien, hoy vamos a aprender esta canción que está acá. Aquí hay palabras nuevas, por ejemplo, Tacuigalis significa canción. Tacuigalis, Yeh Tunan Tamaistiani. Nosotros también, ya cuando empezamos a cantar, decimos Yeh Yeh, que significa lo mismo. Esta es una forma completa, que nosotros decimos Yeh Yeh Tunan, pero también decimos Yeh Tunan. Si los americanos dicen Good Morning, también dice morning, acortan la frase. Nosotros en náhuatl también, yectunal tamaistiani, tacuigalis yectunal tamaistiani, canción buenos días profesor. Entonces, yec y yec yec significan lo mismo. Aquí nada más que es más corta y aquí es más larga. Entonces dice, ustedes ya lo saben, yectunal tamaistiani, buenos días profesor. ¿Y quién generalmente dice buenos días? El alumno. También el profesor puede saludar al alumno, pero en este caso el alumno saluda al profesor. Gentinemi, Gentinemi Taja, ¿cómo está usted? Con eso estamos diciendo cómo está usted, tan profesor, ¿verdad? Entonces, el alumno dice, Naja ni negi ni tequiti. Le dice al profesor, yo quiero trabajar. Aquí hemos agregado un nuevo verbo, miren. Entonces, fíjense que sobre eso quería explicarle. Aquí dice ni negi. Fíjese bien, el verbo querer solo es negi, negi. Pero aquí tiene el marcador nik, nik, naja nik negi. Yo quiero. Ni te quiti, mire, yo quiero trabajar. Este es el verbo, aquí se ve mejor. Lleva el marcador aquí, negi. Esto es el verbo querer, pero si queremos decir yo quiero, tengo que agregar este marcador. Nik negi, quiero, pero si solo es así, querer. Entonces, lo mismo es el verbo tequiti, 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 solo el tequiti, el verbo tequiti significa trabajar, pero lleva el marcador de la primera persona, ni tequiti. Mire, trabajo. Entonces, también hay otro verbo. Naja niknegi nitawawasua. Yo quiero trabajar. Este verbo ya se lo pueden. El que estamos aprendiendo es el negi. Naja niknegi nitawawasua. Naja niknegi nimumaistia náhuatl. Mire, yo quiero estudiar náhuatl. Yo quiero escribir. Hoy, como ustedes ya saben, vamos a cantar la canción porque dijimos que íbamos a hacer un repaso. Y si se dan cuenta, es la segunda canción que aprendimos. Vamos a ver cómo se realiza. Y dice así. Cántala con alegría.
Puedes aplaudir si quieres y estar alegre, porque si no, no sirve. Y suscríbete a mi canal, porque todos los lunes aprenderás conmigo un poquito. Que tú nata más que a mí, que tiene mi taca, naca mi negui ni tegui, naca mi negui ni tahuahuasúa. Naka ni negi, ni mo maistilla nahua. Tienes que apuntar, tienes que repasar la canción todos los días, un ratito. Escríbela también para que se te quede la escritura y pronúnciela también para que la pronunciación cada vez sea mejor. Alegre, vamos. Una tamaña. ¿Quién tiene mi taca? Naka ni negi ni tegui. Naka ni negi ni tahuahuasúa. Naka ni negi ni mumaikia nahua. Te vuelvo a recordar, suscríbete a mi canal y aprende conmigo todos los lunes a las 2:30 por la tarde. De 2:30 a 3. Bien, fíjense que hoy vamos a entrar al vocabulario un poquito nuevo. Es decir, vamos a agregar ciertas palabras. Por ejemplo, aquí, ¿quién? Ya te lo sabes que significa cómo. Pero está esta palabra que dice can, ¿dónde? Ti, en. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Gan? ¿Dónde? ¿Ti? ¿En? Y aquí también hemos puesto los pronombres personales. Primera persona del singular, naja, yo. Segunda persona del singular, taja, tú. Yaja, la tercera persona del singular, él o ella, yaja, yaja. La primera persona del plural, tejemet, nosotros. La segunda persona del plural, anmehemet, vosotros, ustedes. Y la tercera persona del plural, yehemet. Repitamos nuevamente, naja, yo, taja, tú, yaja, él, yaja, ella, tejemet, nosotros, anmehemet, vosotros, ustedes, yehemet, ellos. No te olvides que así como lo escribimos, lo pronunciamos. Y aquí también te hacemos saber que la K, está aquí, se convierte en G. En Santo Domingo de Guzmán dicen can. Posiblemente en Izalco pueden decir can, con C, can. Así es que, palabras nuevas, can, donde, tic, en. Esto lo vamos a ocupar en otras canciones. Por ejemplo, aquí tenemos otra, dice Tacuigalis, canción. ¿Quién tuve? Canción, ¿cómo te llamas? En forma de pregunta, ahí están los signos de interrogación. Fíjate que aquí lleva el pronombre, el marcador posesivo, pronombre posesivo, y esta palabra tuve que significa nombre. Ernesto, naja, tuve y Ernesto. Está el verbo con el posesivo de la primera persona. Ni gusto. Me llamo Ernesto y me gusta jugar mucho, ni maguiltía susu. Luego en la segunda frase, najaño tugay Francisco, ni gusto ni tequiti susu. Me llamo, dice Francisco, me gusta trabajar mucho. En la tercera frase dice, najaño tugay Alberto, me llamo Alberto, ni gusto ni mutalúa nusan, me gusta correr también. Y en la cuarta dice, Najanu Tugay David, me llamo David, no gusto ni mumestía sempa, me gusta estudiar siempre, o podría ser, me gusta aprender siempre. Al final de cada estrofa hay que tú ya sabes que significa sí, sí, sí. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Guantaja, Ken Tugay. Guantaja, Ken Tugay. ¿Mm? Y
¿Y tú cómo te llamas? Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Bien, como ya sabes de qué estamos hablando, canta conmigo, pues. Vamos a ver. Tú tienes la oportunidad de estar abriendo YouTube y cantarla a cada rato, lo puedes descargar en tu viernes con no gusto ni movían su son. Naja, no tuve viernes con no gusto ni movían su son. Guanta, en un tugay. La, 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 la. Naja, no tuve Francisco, no gusto ni te quise su son. Naja, no tuve Francisco, no gusto ni te quise su son. Guanta, en un tugay. La, 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 la. Tú tienes que invitar a tu compañerito, a tu hermanita, a tu papi, tu mami. Incluso le puedes enseñar a tu profesor hoy que ya vamos a iniciar las clases. Naja, no tuve Alberto, no gusto ni no tal Juanusa. Naja, no tuve Alberto, no gusto ni no tal Juanusa. Guanta, jaquín, un tugay. La, 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 la. Naja, no tuve Dafi, no gusto ni mu maestría sempa. Naja, no tuve Dafi, no gusto ni mu maestría sempa. Guanta, jaquín, un tugay. La, 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 la. No te canses de cantar, porque cuando cantas estás aprendiendo más tu pronunciación. Y también tienes que escribir, tu raya con rojito la palabra que más te cuesta. Y suscríbete a mi canal y no dejes de verme los días lunes. Vamos a ver el taquixalista, el vocabulario. Esto ya lo vimos, pero es necesario repasarlo. Yetunan, Yetiuta, Yetayua, Nuna, Nutegu, Nunoya, Nutatanoi, Gen, Guan, Yet, Nusa, Gentinemi, Nu. El pronombre posesivo de la primera persona del singular. Mu, Tu, la segunda persona. Tugay, nombre. Naja, pronombre personal, yo. Taja, tú. Nutugay, me llamo. Mutugay, te llama. Guantaja, ¿y tú? Lo hacemos así porque también tiene los signos de interrogación. Ni agua, adiós. Chiagua, dice el que se queda y responde el adiós. Bien, esto ya lo sabemos. Entonces vamos a poner en práctica estas palabras mediante los diálogos que ya hicimos con la alumna que está aprendiendo y que le gusta mucho el náhuatl. Y dice: Yetuna, Yetunemi, Guantaja, Yetunsa, Yetunugay, Yetunugay. Bien, este es el saludo para la mañana. Las mismas palabras, la misma forma, solo vamos a cambiar la parte del día. Oigámoslo, que es para la tarde. Bien, este diálogo lo podrán hacer de la misma manera para el turno de la noche. Solo le cambian yecta y uva y ustedes lo van a compartir con sus compañeritos en ciertas ocasiones, con sus familiares. Invita a tus amigos, comparte con ellos, porque así vas a aprender más. También le puedes enseñar a tu maestro hoy que tú vayas a la escuela, al colegio. Pero sigamos. También vimos los verbos y los números. Aquí pusimos 8 verbos,
Tacua, comer, tequiti, trabajar, magultía, jugar, guchi, dormir, guita, ver, moistía, estudiar, y podemos aplicarlo también para aprender. Necnemi, caminar, gusto, gustar. Ya dijimos que para poder desarrollar, darnos a entender mejor, tenemos que aplicar un pronombre, el marcador de cada verbo, y así vamos a expresar lo que queremos. Una última explicación. Najani taqua, yo como. Y entonces también puedes mezclar, añadir otro verbo más, solo usando el marcador y el verbo. Najani tegiti sempa. Yo trabajo siempre. Acuerde que la palabra sempa significa siempre. Y de esa manera ustedes van a aprender muchísimo. También vimos los números. Los vamos a repasar nuevamente. Ne tahtapual. Ne tahtapual. Aquí estamos aplicando un plural. Los números. Veamos. Se, 1. Ume, 2. Yei, 3. Nawi, 4. Makui, 5. Chikwasen, 6. Chikume, 7. Chikwei, 8. Chiknawi, 9. Mahtati, 10. Bien, para que nosotros disfrutemos los números, quiero decirles que yo les traigo otro tema musical que se llama Tipuaga Tinagua. Contemos en náhuatl. Entonces, pero quiero explicarles que aquí vamos a aplicar la primera persona del plural del verbo ir. Aquí se los presento. Tiawit. Tiawit quiere decir vamos, porque vamos todos juntos a contar en náhuatl. Pero si yo digo que voy a ir, voy a contar en náhuatl, entonces solo yo digo Najaniao, que más adelante les voy a explicar. Aquí el ir está conjugado, como dijimos, en la primera persona del plural. Tiawit. Tiawit, vamos. Gusgunet, niños, en general. Y también está la palabra tikpuagan. Tikpuagan significa o quiere decir contemos. Contemos. Entonces vamos a contar en náhuatl del 1 al 10. Escucha la canción, lee aquí en la pizarra o sea en la pantalla y te vas a divertir. Esta canción yo las he hecho para ustedes, niños, como un regalo al Salvador. Puedes bailar. Tiawit tiaw kukune, tiawit tiaw kukune, tipuagan tinawa. Tiawit tiaw kukune, tiawit tiaw kukune, tipuagan tinawa. Se, se, kume, yei, nawi, makwi, chikwase, Chikume, chikwei, chiknawi, matati, No te olvides de compartir y suscríbete a mi canal para que todos los lunes tú aprendas un poquito de 2:30 a 3:30. Vamos con alegría repitiendo, vamos. Nawi, Makwi, Chikwase, Chikume, Chikwei,
chignawi. Mataki. Puedes mover tus brazos hacia arriba, cuerpo para un lado y para el otro. Lo importante es que tú te diviertas, baile con tus compañeros. Estás cantando y estás aprendiendo. Bueno, tú tienes a la mano en YouTube para que puedas descargar la canción y te diviertas. La repites y la repites, la compartes con tus compañeritos y ahí después involuntariamente tú vas a estar cantando de esa manera vas a cantar y vas a practicar. Con esto vamos a terminar la clase. Y recuerda que nos vamos a ver el lunes a las 2:30, ¿verdad? Para que tú le sigas, como quien dice, la guía de estas clases para que aprendas más y más. Porque solamente por poquito vas a aprender. Te vamos a dar a conocer nuestra lengua náhuatl por lo más sencillo. Y uno de los medios más eficaces es el cantar, la música. Así tú vas a tomar en cuenta las palabritas más fáciles, las pronuncias, y luego se te van a quedar. Y la vas a compartir con tus compañeros. ¡Hasta Nemanja!